poquito a casa, nos acomodamos los siete. Duermen tres en una cama. El varón duerme en la de arriba. Y conmigo duermen dos pequeños y mi esposo y yo. Si llueve fuerte, se me mete el agua en el cuarto. Y digamos, tenemos que juntar las camas, porque pegada a la pared, donde está la cama, donde duermen las tres chiquillas, se pasa todo el agua en esa fila. Pero uno de los grandes problemas de la iglesia contemporánea es la ausencia de la praxis. Hay una ausencia de vivir la fe. La fe sin obras es muerta. He encontrado un techo y he criado seis chiquitos. O sea, le doy gracias a Dios por la casa que tengo. Pero si me tocara que me la cambien, pues sería una gran bendición para mí porque es muy incómoda. Hábitat para la Humanidad es una organización con fundamentos cristianos. Entonces estamos en esta experiencia aquí, viviendo, experimentando y acompañando a una iglesia local, al Centro Cristiano de Alabanza, de cómo hacen un proyecto de vivienda básica para sacar a las personas de la miseria a la pobreza. La pobreza es inevitable, pero la miseria es inaceptable. Entonces, para mí el tema Reino de Dios es un tema muy importante, es un tema muy importante. Y cualquier evidencia o manifestación de antirreino se convierte en un problema para mí, por lo menos. He encontrado la respuesta a lo que es la religión verdadera. Dice la Biblia que es aquella a la que ayuda a la viuda, al huérfano, al extranjero. El rol de la iglesia en la comunidad es de expresar con sus palabras y, más importante, con sus acciones, el amor de Dios. Y entonces, para mí, cualquier cosa que produzca vida al pueblo, yo se sean con a ojos cerrados, o sea, no nos interesa el grupo que es. O sea, si la propuesta, si la iniciativa produce vida, nosotros la apoyamos. No me imaginaría, es más, no me congregaría, no habría religión que me atrape si no estuviera involucrada en cosas de estas, porque no entendería de qué se trata si no fuera precisamente hacer lo que estamos haciendo. Una contribución a la creación de un hogar para otra familia, para otra persona que la necesita, es una demostración. Entonces vamos a buscar siempre cómo defender, cómo responder y cómo defender a los más vulnerables, a los más necesitados, a los más pobres, a los que tienen menos recursos. Recibir un abrazo, que alguien me pregunte cómo estás, qué tienes, es la mejor medicina, el amor. Y eso es lo que hemos recibido ahí, amor. Cada iglesia puede tener un proyecto de vivienda en su comunidad. Trabajábamos, hacíamos ferias, recogíamos dinero y empezábamos a construir la casa. A veces se hacía hasta en etapas. Porque bueno, hoy recogimos para tal pared, hoy para el techo. Entonces poco a poco íbamos, veníamos y la levantábamos. Entonces ellos comentan, tenemos una familia, queremos hacerles una casita. Y cuando ya adquieren totalmente la donación completa de la casa, es cuando ellos empiezan. Entonces diseñamos un sistema de pilotes montados en plataformas, con un cadenillo, piso de madera y las paredes de fibrocemento. Entonces queda 100% seco. Y ha resultado un modelito que nos ha funcionado, que es muy humilde, pero muy digno. O sea, gente que ya no se mete el agua, que no pasa frío, ¿verdad? A un costo muy, 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 muy cómodo. La iglesia convoca a las personas, a sus propios miembros de su propia iglesia y también a las personas de las comunidades externas, inclusive de otros países. Esta iglesia moviliza a brigadas de iglesias de los Estados Unidos que dan su dinero y su tiempo y su cuerpo para venir a construir con la gente. El rol del voluntario son el cuerpo de Cristo. Son las personas que vienen a estar en solidaridad, a entender, a comprometerse y a crear el reino de Dios. Es una experiencia que no tengo palabras para decir lo que se siente en este momento, poder ver que estas personas vayan a tener un lugar mejor,
y cumplirles un sueño. Uno se siente súper bien poder ayudar a los demás. Y de ahí hay gente que realmente está necesitando un hogar y dónde quedarse. Entonces, uno se siente muy lleno después de poder brindarles algo así. Mis hijos y yo estamos muy felices y muy contentos de estar en nuestra nueva casa. Me duele mucho que las iglesias estén cerradas o aplaudiendo nada más. Que uno pase por una iglesia y que cuando no están aplaudiendo, entonces le ponen un candado. Y no sé cuándo se da la vida. Tenemos una casa muy segura ahora. No tenemos tantas cucarachas como antes porque el piso lo dejaron muy levantado del suelo. Y tenemos, digamos, el baño. Está muy lindo, me quedó el baño. Y incluso hasta los vecinos vienen a usarlo. La casa está muy segura porque ya no tengo que dormir con un ojo abierto y el otro cerrado para poder dormir. El asunto es afuera, ¿qué está pasando? ¿Cuánto está impactando y cuánta vida está promoviendo esa iglesia y cuánta justicia está promoviendo? Ya no se nos pasa el agua, no tenemos que tener cuidado de que si llueve a medianoche, tenemos que despertarnos para correr las camas, ahora no, tenemos una casa muy segura y muy calientita. Disfruto muchísimo poder servir. Y el objetivo principal, que es extender el reino del Señor, que la gente sepa que en realidad a Dios le importa. Esto lo hace posible Dios. Y con el esfuerzo de nosotros, pues se sale adelante. Porque no es fácil, ha sido duro. Cuando vemos que construir una solución de vivienda como la nuestra, que es tan barata, y que con eso se pueda cambiar la realidad de una familia, estamos tan cerca de eso. Hemos salido adelante, gracias a Dios. Y a toda la gente del CCA. Y yo lo que hago es trabajar para que el reino del Señor crezca, ¿sí? Ahí poniendo un poquito de arena. Es que la iglesia tiene que entender que tiene una responsabilidad de modelar y de hacer lucir bien a Jesús en la historia de los hombres. Yo le decía a Fedra, una compañera de trabajo, que ya me puedo morir tranquila, porque ya fui digna y bendecida de vivir en una casa de acuerdo a las necesidades mías y de mis hijos. Entonces, para mí es un gozo y una dicha, y es el regalo más grande que Dios me pudo haber dado. La fe sin obras es muerta.